continuamos. ¿Han visto ustedes Tina Menor? La historia de una factoría que se caía y que ha sido rescatada, que tiene otro perfil. Hay gente que me pregunta, oye, Frank, ¿y tú, esto del emprendimiento, de qué te viene, cómo te introduces, cómo llegas a ello? Y digo, pues es difícil de, o sencillo de explicar, casi tan sencillo como de entender. Hoy tendremos al que yo creo que para mí es el maestro en esto de, y mira que me he movido por sitios y demás, pero hay una persona que es el sumo, ¿eh? Para nosotros, además tenemos muy buena, hemos yo creo que congeniado bastante bien, y hoy es el invitado que tenemos. Así que, sin más dilación, vamos a recibir a Antonio Sáenz Millán, que es un poco el gurú de todo esto, el loco. Frank, don Antonio, muchísimas gracias por tu invitación, como siempre. Y muchísimas gracias por haber venido. Es un auténtico placer. Me resulta chocante tenerte así, después de tantas batallas. Sí, claro, sí, sí, no, sí. Tiene gracia, pero bueno, la verdad es que es fantástico. Tiene su situación. A ver, vamos por partes. Antonio Sáenz Millán, ¿dónde nace, dónde se cría? Bueno, yo a todo el mundo le digo que nazco, que nací en Santander, pero no es verdad. Nací en Madrid, y lo que pasa es que la familia paterna mía es de Santander, y entonces pues a todo el mundo en Madrid le digo eso, que soy montañés. Pero tú llegas, haces todos tus estudios y empiezas y emprendes muy jovencito, tal, sí. Todo en Madrid, ubicado básicamente en todo Madrid. Todo en Madrid, efectivamente. ¿Dónde te viene la vena? ¿En qué momento tú llegas y dices? ¡Bah! Pues mira, yo fui un, o sea, no puedo presumir de haber sido ni mal estudiante ni haber sido alguien muy complicado cuando era pequeño. Era un hijo ejemplar y era un magnífico estudiante. Pero con 18 años, es decir, muy temprano, pues me fui de casa de mis padres. Con 18 años y nada, y unos... Como ahora, básicamente. Lo mismo que ahora, efectivamente. Y bueno, al dejar casa de mis padres me fui directamente a Estados Unidos, con idea de buscarme la vida, y al final volví al mes y pico, ¿eh? Y bueno, pues a partir de ahí ya me tuve que buscar las lentejas, lógicamente. Entonces yo emprendí de alguna manera forzado. Yo iba para físico, teórico, como con una vocación muy clara que todavía mantengo y que me gusta mucho, pero a la fuerza ahorcan, y me tuve que poner a montar cosas. ¿Y cuál es tu primera acción? Mi primer chiringuito, sí. Fue que cuando ya decidí que me volvía de Estados Unidos... Porque en Estados Unidos, ¿qué es lo que haces? ¿Llegas ahí, aterrizas? No, en Estados Unidos me fui detrás de una chavala que me gustaba. Bien, vale, pues lógico y natural. Sí. Uno no decide irse a Estados Unidos de un día para otro. Y entonces me fui detrás de una chavala que, por supuesto, me dio calabazas inmediatamente. Y entonces, después de estar ahí, pues ya te digo, unas semanas, decidí volverme. Y entonces se habían puesto muy de moda los Rolex falsos, esos relojes que bueno, pues que dentro eran mucho más baratos, claro, no sí, claro, fabricados. Y un amigo mío me dijo, mira, Antonio, te vas a ir a Canal Street con Broadway y entonces vas a preguntar ahí por unos relojes y tal. Y digo, ah, pues muy bien. Pero no compres cualesquiera, tienes que comprar los de la Dilly Watch Company, cuyo segundero corría continuo. Sí. Entonces era, no iba marcando tas, tas, no tas. Iba pegando así, sí, botes, ¿no? Sí. Sino que iba continuo. Entonces, pues ahí me ves a mí comprando unos cuantos Rolex de aquellos, y cuando me traje a España, es decir, en el fondo haciendo contrabando de, sí, como si fuese un chino, sí, la, sí, actualidad, sí, sí, ¿no? Cuando había fronteras, bueno, tenías que declararlo y todas estas cosas. Sí, bueno, no tenían un valor real en, sí, compra, quiero decir, pero bueno, pues una importación irregular, vamos a decir. Y ese fue el primer business más o menos que empecé. Y luego pues fui concatenando un montón de empresas. Aunque la primera empresa, en toda regla, después de haber, por supuesto, importado coches de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, con 19 años prácticamente, pues unos amigos me invitaron a un proyecto en el cual yo decidí incorporarme como CEO y socio fundador, que fue Infobox. Ese es muy vanguardista. Aquello, para lo que era la época. Claro, estamos hablando de hace prácticamente 30, no, sin prácticamente, estamos hablando de hace 30 años. Entonces, nosotros hace 30 años fundamos lo que hoy todo el mundo entendería muy fácil. Fundamos Google.
solo que hace 30 años y en España. Sí, sí, sí. No es lo mismo. A ver, hace poco estuve en una charla muy interesante de un doctor, ¿verdad?, importantísimo, y entonces él decía, es que los americanos se venden muy bien y demás, ¿vale? Dice, pero fuimos nosotros los que cogimos un barco y fuimos allí, ¿vale? O sea, no fue, le cogieron ellos y vinieron acá, ¿vale? Y cuando ellos todavía estaban ahí con las lanzas y demás, nosotros ya habíamos pintado la escuadra de Altamira hacía mucho tiempo, ya conocíamos el arte. Continuamos ahí en tu... Bueno, la verdad es que cuando digo que fundamos Google, sí, los conceptos eran muy parecidos. De hecho, la primera digitalización del plano de Madrid la hicimos nosotros, estoy hablando hace 30 años, ¿eh? Y entonces lo que hacías básicamente es que nosotros colocamos una serie de terminales interactivos con pantalla táctil que eran cajeros de la National Cash Register, de NCR, o sea, cajeros automáticos. Los de NCR que se veían, Que se veían. Los colocamos en hoteles de 4 y 5 estrellas y en recintos feriales, en IFEMA. Y entonces tú tocabas la pantalla, seleccionabas locales para cenar, teatros, cine, etc. Recibías una serie de ofertas, las imprimías y podías ir al local con esa oferta. O sea, si te das cuenta, es parecidísimo al modelo de Google Maps. Sí, y de, sí, 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 claro, claro. Exactamente parecido, vamos. No tiene más desarrollado. Y muy parecido también, en cierto modo, a distintos modelos de promoción de la hostelería, como un Tiquetea u otro. Sí, 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 sí. Que en el fondo te da... La Vera Roja o quien sea, sí. Estábamos hablando de algo parecidísimo, pero hace 30 años. Sí, claro, es claro. Decir, no teníamos internet, no teníamos CDs, nosotros estampábamos todos los vídeos en videodisco láser porque éramos totalmente audiovisuales. Yo me iba todos los viernes a Londres por la mañana en el primer avión con unas cintas de esas grandes de Betacam SP. Sí. Y entonces imprimía en Aquarius Transformation en el Soho, me imprimían en videodiscos y me los traía por la noche, y mi hermano el pequeño con un avespino iba máquina por máquina toda la noche abriéndola, metiendo los nuevos laserdiscs, lo cerraba, reiniciaba solamente, bueno, era un numerito, ¿no? O sea, tecnológicamente estábamos haciendo algo fantástico con una tecnología que luego no sobrevivió, ¿no? Ni la de los videodiscos láser ni toda esa tecnología. Pero la percepción que tú tenías de lo que nosotros hacíamos era muy muy parecido a la que tú puedes tener ahora mismo en un Google Maps en tu pantalla de ordenador. Qué curioso. Oye, decides, luego mil negocios por medio, y montas en Madrid el EIE, sí. Instituto Europeo de Emprendimiento. Sí. ¿Qué es el Instituto Europeo de Emprendimiento? Bueno, el INSTI, efectivamente, como le llamamos nosotros, yo creo que hoy, la forma en que yo lo explico hoy es muy diferente a hace 5 años cuando empezamos, ¿no? Yo creo que muchas personas en la actualidad no encuentran en la universidad o en las escuelas de negocios lo que necesitan para desarrollar sus proyectos. Las universidades llevan 800 años haciendo una labor magnífica de identificación, custodia y transmisión del conocimiento, y las escuelas de negocios hacen una labor también muy buena de formar a gente para que trabaje en compañías de tamaño mediano o grande. Y certifican que ese señor tiene esos conocimientos. Exacto. Punto. Entonces, para ser contratado en una compañía grande, pues todo eso es un camino muy bueno. Pero luego hay personas que quieren desarrollar sus propios proyectos, que son más rebeldes, más innovadores, que son personas que se aburren rápidamente cuando les están tardando mucho en contar algo que ellos, por lo que sea, piensan que no les interesa. Bueno, todas esas personas, bien canalizadas, aportan mucho a la sociedad cuando aciertan. Estamos hablando que muchos de ellos, o sea, Steve Jobs, Zuckerberg y demás, abandonan porque se muchos los parece abandonan. Que es muy lenta el ritmo de la universidad. Dice, no, yo me voy por mi cuenta. Efectivamente. Entonces, y profundizo e investigo en esa línea solo, claro, no en todo lo que abarca la carrera. Claro, y no estoy los mejores años de mi vida, que pueden ser al final 4, 5, 6 años, estudiando hasta los 26 o 27 años, porque quiero ya poner en práctica mis ideas o quiero desarrollar mi proyecto. Esas personas, para quienes yo, por supuesto, recomiendo siempre la universidad y las escuelas de negocios, que son dos instrumentos magníficos de formación en el sentido general. Bueno, pues hay un tercer pilar educativo que nosotros entendemos que ahora están haciendo. Entonces, el instituto lo que quiere es formar parte de ese tercer pilar educativo. ¿Eh? Unos nuevos
una nueva forma de trabajar con la gente más complicada, más transversal, más atípica, más rebelde. ¿Qué es lo que pretendemos un poquito instaurar? Que el INSTI, que está en Madrid, está en Londres y demás, aquí en la Escuela Regional de Emprendimiento, en Torrelavega, que pretendemos con el siguiente curso, en septiembre o algo así, que haya esa gente, decir, oye, aquí tenéis un sitio en el que podéis venir, en el que podéis iros a Madrid, al INSTI, la gente nos puede ver en redes ahora mismo, EIE, Instituto Europeo de Emprendimiento, y ver un poquito qué es. Porque tenemos gente en el INSTI, o sea, de fuera de España, de Hispanoamérica, de... Casi todo, sí, o sea, realmente la ratio es que hay un 80% de personas que no son españoles. Una cantidad muy importante. Quizás porque muchas veces cuando tú te mueves por estudios, por familia, por lo que sea de sitio, tiendes a asumir el riesgo más fácilmente. O sea, si tú estás cómodamente en casa de tus padres, estudiando, etcétera, pues a veces te cuesta más romper esa dinámica, sí, 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 ¿no? Perder escalones, bajar, claro, bajar es pasar a vivir muchísimo peor. Sí. Yo tardé 30 años en recuperar el nivel de vida que me daban mis padres, ¿no? Sí. Y no sé si he llegado todavía, ¿eh? Sí, sí. Pues yo vivía muy bien con 18 años. Sí, 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 a mantel puesto, claro. O sea, que ya te digo, luego ya cuesta más llevarlo. Oye, estáis en el listing, bien, y... ¿Cómo surge Sonrionanza? Naturis. Claro. Llegáis y hablamos de una empresa totalmente en quiebra, 50 familias que van a la calle y ahora mismo creciendo. ¿Cómo surge todo, pues el, mira, tema de Curro? Esta es parte de la magia del INSTI, ¿no? Hay un emprendedor, que es cuyo Curro Villarreal, que había colaborado con nosotros hacía años en una serie de congresos y en una serie de programas, y de repente pues me llama y me dice: oye, Antonio, hay una oportunidad en Cantabria de una planta de acuicultura emblemática, un criadero emblemático que fue pionero en Europa hace 40 años y que por una serie de circunstancias pues está en concurso de acreedores y además está a punto de ser cerrado, es decir, que quedan 2 meses para que el juez dictamine la liquidación de la compañía. Y necesito ayuda, a ver cómo qué podemos hacer, porque es un proyecto de cierta envergadura. Bueno, el caso es que estuvimos viéndolo, lo estudié un poco, le dije, bueno... La situación es que viéndolo físicamente... Bueno, da miedo, sí, da miedo. Estaba complicado, complicado. El caso es que, bueno, pues hablé con algunos amigos míos, entre ellos con Martín Alonso, que conoces perfectamente. Sí, sí, sí. Que estaba, hablamos que Martín Alonso, que le tuvimos en el programa, era por entonces vicepresidente o algo así, o... De ADECO Europa. O sea, ahí es nada, no estamos hablando de un hombre que viniese descalzo. Y bueno, el caso es que nos pusimos a trabajar conjuntamente y gracias a la ayuda de muchísimas instituciones aquí de Cantabria y de toda la gente, y gracias a ver que había ahí pues 43 personas con muchas ganas de sacar adelante ese proyecto, pues hicimos el disparate de entrar en un sector que desconocemos totalmente, o quizás debería decir desconocíamos porque decir, ahora pasado. Ya empezamos a conocerlo un poco, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos metimos de lleno con intención pues de ayudar y bueno, pues pilotar un poco. ¿Qué es lo que ocurrió? Que muy pronto, a las pocas semanas de estar aquí, en el mes de febrero, es decir, hace ahora prácticamente 12 meses, nos dimos cuenta que la dificultad del proyecto era enorme, que había que comprometerse mucho, tanto económicamente como en dedicación, que este proyecto requiere un montón de inteligencia, de esfuerzo, de trabajo, en horas además, pero que es ilusionante, que es una maravilla y que es un empresón, o sea, es que es un empresón. Brutal. Es verdaderamente precioso, o sea, aquello es una maravilla, la gente es fantástica, lo que hacemos es extraordinario, y entonces Martín y yo hemos perdido la cabeza porque no es normal lo que hemos hecho y prácticamente nos hemos venido a vivir a Santander y estamos todas aquí. Las semanas estáis aquí. Sí, 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 estamos aquí. Bueno, vamos rotando de distintos hotelitos porque cierran por vacaciones y tal, o sea, estamos... Y la verdad es que estamos felices luchando a tope por una empresa que nos parece que es una de las empresas más importantes de la zona y que merece toda la atención porque es un proyecto magnífico. De hecho, pues ahora hemos contratado 14 personas recientemente y bueno, estamos a plena producción. Y la verdad es que, bueno, hemos vendido ya en 5 países diferentes. Tenemos ya hoy más clientes
que nunca tuvo la empresa en los últimos 5 o 6 años de vida. Es decir, que realmente estamos recibiendo un gran apoyo tanto del sector como todo el mundo quiere que Sonrio Nansa funcione y nosotros lo agradecemos y no pierdo la oportunidad aquí de decir, esta empresa sería imposible sin el personal que tiene, sin las instituciones que nos han apoyado tantísimo, tanto la consejería como comisiones obreras, que ha hecho un trabajo espectacular. O sea, esto, fíjate que un empresario... Hasta ecologistas habéis tenido, o sea... Todos. Todo el mundo ha apoyado un montón y sin toda esa energía y todas esas... Y luego nuestros clientes, que es una maravilla. Mira, hoy te he dicho, tenemos unos clientes franceses y otros italianos que están esta tarde y mañana viene otra empresa a vernos. Está viniendo todo el mundo a vernos y disfrutando de la planta y del trabajo que estamos haciendo. Yo, para que comprendan un poquito quién es Antonio, os voy a contar una anécdota. Una anécdota. No hace mucho, pues habíamos quedado el primer día que conocí yo a Martín. Habíamos quedado, oh, Fran, te tengo que presentar a Martín. Ya verás, un tío espectacular, no sé qué. Tal. Y entonces quedamos, estábamos tú y yo, había sido, bueno, pues vamos a tomar un vino y le esperamos. Y él venía de la planta. Y entonces le mandamos la ubicación. Estábamos en Torrelavega en un bar que se llama La Casuca, que está a escasos 10 metros del Telepix, algo así. Y Martín, un hombre vicepresidente ADECO, o sea, un fenómeno que le han conseguido sacar del barrio Salamanca o del centro de Madrid para traerle aquí a meterle en PSUES, da la ubicación. ¿Dónde estáis? Poner la ubicación. Y según llega, claro, lo que se ve ahí es el Telepix. Y dice, qué cosa más extraña, macho. O sea, me dicen que la empresa va bien y me traen a cenar a un Telepix. Y dice, bueno, será que Antonio, como es un poco vanguardista, dice, igual es lo más sin ahora que se lleva. Un fenómeno, grandes momentos. Y recuerdo, a llamarme a las 9:30 de la noche, mañana vienen de Carrefour a vernos y nos hacen falta unos carteles. ¿Dónde conseguimos esto? Digo, qué locurón. Gracias, tenemos que agradecer a Fran Artipubli, que él se fue, salió de casa, los montó y iba por delante de los de Carrefour, él pegando la cartelería de Sonrio Nansa. Tienes razón. Sí. Aventuras. Quiero contar esto para que uno se dé cuenta un poquito lo que es un emprendedor top. O sea, nosotros hay veces que estamos hablando a las 11:30 de la noche, oye, Fran, estoy llegando a Torrelavega o a Cantabria, ¿podríamos vernos que hacía falta ver unas cosas? Y nunca, o sea, a mí realmente me apetece muchísimo. Nunca llego y digo, joder, ¿qué está pasando aquí? O sea, me apetece porque me apetece realmente juntarme enormemente con vosotros. El proyecto Insti es un proyecto apasionante en Madrid, es un proyecto muy ilusionante para que la gente sepa un poquito lo que es se junta gente que hoy en día es un poco, hablando en plata, el hobby de la gente bien posicionada que le gusta ayudar a gente que está empezando. Sí. Y echar un cable ahí. Sí, la verdad es que una de las características del instituto es que, salvo el staff, que es una cantidad, pues son 6-7 personas, el resto ninguno cobramos. Uh-huh. Y yo creo que esto es importante. Es decir, sí. Porque lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo. Y entonces esto marca una diferencia. Es decir, yo creo que hay una cuota, una parte de devolver a la sociedad, sin duda, la fortuna que has tenido, probablemente después de trabajar un montón. Y yo creo que en el Insti pues hay un grupo maravilloso de gente que ha conseguido hacer cosas difíciles y que sigue luchando y sigue haciendo cosas y que quiere compartir. Y quiere compartir de verdad. Eso sí, también yo quizás pondría el matiz de que con rigor. Porque a veces mucho de lo que llamamos mentorías o apoyo a emprendedores y tal, le falta luego ese rigor, ¿no? Rigor y exigencia, ¿no? Entonces, nosotros valoramos muchísimo lo que hacemos y, por tanto, cuando lo damos, esperamos que quien comparte con nosotros se esfuerce mucho. Sí. Y esto es fácil. Que no porque le salga gratis lo tome a cachondeo. Claro, y el esfuerzo compromiso se mide. Es decir, si un chaval quiere montar una compañía, y digo un chaval, yo tengo 50 ya, hasta 99 años, ¿eh? Todos somos chavales hasta los 99. No hace mucho, a Concha, Net Mentora, que le tenemos en el Insti, contaba que en la última estadística, Net Mentora, que es la principal red de emprendimiento europea, la edad media, el perfil medio del emprendedor es varón por encima de 45 años. Hablamos del emprendedor que en el tercer año sigue en... Que funciona. No el que llega y tiene, como tú bien defines, ¿sabes?, una ocurrencia. Eso claro, no es una idea. Claro, pero y falta de horas muchas veces. Claro, pero Fran, porque es que ese
normalmente ese varón de 40 y tantos o esa mujer de 40 años tiene gente a su cargo. Es decir, sí, tiene que defender una familia, tiene que defender una serie de cosas, y eso le hace centrarse mucho en lo que está haciendo. Si tú emprendes viviendo en casa de tus padres, casi hasta con paga, sí, y con un montón de amigos y amigas, pues es muy difícil que trabajes 14 horas al día. Es muy difícil, porque siempre hay un plan de ir a jugar a no sé qué o salir a tomar una copa o una cerveza. Entonces confundimos networking con no pegar ni palo. Sí. Que son dos cosas diferentes. O sea, el networking está muy bien. Yo, sí, ¿sabes, Frank? Que tú me llamas. Sí, 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 sí. Y yo asisto siempre, jamás. No te he fallado nunca, sí, ni lo haré. Sí, sí, correcto. Algún día fallaré, pero. Sí, será. Pero es porque eres tú. Pero nos tenemos que dar cuenta, sí, que los que trabajamos, los empresarios trabajadores, que es exactamente lo que hay, sí, los emprendedores que no paran, pues es que no tienen horas y horas a la semana para regalar. No, porque tienes que sacar tus proyectos adelante, tus empresas adelante. Yo recuerdo ayer a las 8 menos 5 de la mañana, ya me han llamado tres de cosas que tenemos en Espacio Emprendedores. Oye, Frank, ¿podríamos vernos para esto, para el otro? Y digo, y además es que no me molesta. O sea, me dice, jo, es que siendo domingo, oye, perdona. Digo, no, si a mí me encanta. Claro. Oye, ¿dónde has estado? ¿Cuánto hace tus últimas vacaciones? Pues no, de verdad, pues no sé, hace más de 3 años, yo creo. Bueno, o sea, los últimos 3 años han sido duros. Sí, 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 sí. En los últimos 3 años no ha habido vacaciones. Tienes que empezar a pensarlas, que la, bueno, chiquilla pasé, ya va, fíjate, creciendo. Pasé fin de año 2 noches en San Sebastián. A lo largo, eso es lo último, y porque lo organizó todo mi mujer. O sea, eso es, sí, exactamente lo que yo recuerdo de vacaciones de sí, desde tengo una niña de 2 años. Uh-huh. Pues desde... Entre otros, que tienes una, sí, recua. Tengo 5 hijos, entonces. Sí, sí, va. Fantásticos todos. sin duda. Oye, te voy a enseñar unas fotos. A ver. Que además me apetece mucho que veas. Si no las ves bien, que están allí en la cámara, nos levantamos y las vemos, ¿eh? O sea, que sin ningún problema. Pues esa no la veo. No. Vamos a arrimarnos, vamos a arrimarnos. Por la petaca no pasa nada. Ah, claro. Bueno, esos somos nosotros tres, los tres... Claro, mi hermano Juan, mi hermano Íñigo, que es el que está a la izquierda, y el de la derecha soy yo. Ajá. Ahora, eso no sé. Ah, bueno, espera un momento. Eso es en la Autónoma de Madrid. Eso es cuando mi padre, que era profesor en la Autónoma antes de ser catedrático, eso es el campo de fútbol. Ese es el campo de fútbol de la Autónoma de Madrid, donde yo luego estudié física teórica, antes de convertirse en el parking de los ahora es un, ajá, parking. Quieto, no te sientes, sí, porque si no tenemos fenomenal. Sí, tenemos ahí más fotos. Ah, bueno, hombre, ostras, fíjate. Sí, sí, sí. Ese es mi padre, ese telescopio que veis ahí ha sido durante muchos años, yo supongo que seguirá siéndolo, el telescopio privado más potente de España. Uh-huh. Y es una maravilla que con mi querido amigo Antonio Mingorance pues montamos hace 15 años o algo así, ¿eh? El observatorio privado más importante, y el que está detrás soy yo cuando tenía pelo. Me lo has facilitado y dice, oye, aquí Antonio, pero nunca te ha dado el día con el telescopio. Digo, no, sí, ahora me habla del telescopio. No, pero sí, la telescopio te la tienes, no, que poner. Pero estás, sí, hablando de un telescopio de 90 centímetros de diámetro, el espejo primario. Uh-huh. Es decir, es un señor telescopio, ¿eh? Uh-huh. Lo tenemos cedido a la Universidad de Andalucía. Uh-huh. Ajá. Más, sí, tenemos. Mi padre era físico también, ¿eh? Ajá, ajá. Ah, bueno, eso sí, eso es efectivamente con mi buenísimo amigo Javier Carabaza, que fíjate, sí, que estando aquí en Torrelavega, efectivamente, el que está a la derecha es Javi. De hecho, me ha hecho mucha ilusión porque he preguntado, oiga, ¿y dónde está el Vegavisión y tal? Y entonces un señor me ha dicho, pues al lado de las Torres Carabaza. Claro, ¿usted dónde están las Torres Carabaza? Bueno, sí, eso fue alguno de los campeonatos que ganamos cuando defendíamos la camiseta de Bisontes de Santander, que es el equipo de polo que fundó Javier y donde me incorporé yo inmediatamente, y estuvimos pues muchos años jugando juntos, ¿no? Una buena ristra de caballos tiene que tener uno para jugar al polo, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí. Es una afición que está... ¿Cuántos llevas en un partido? Bueno, depende. Normalmente los partidos de polo bajo, es decir, del polo que se juega, sí, en España principalmente, son entre 4 y 6 chakers. Y cada chaker, que es cada tiempo, sí, tienes que jugar con un caballo diferente. Ajá. O sea, que tú calcula que pues 6 caballos o 7, sí, son, sí, recomendados. Sí, sí. Y la que está a la izquierda de todos es mi hija, la segunda. Ajá. Sí. Mi hija Teresa. Más tenemos por ahí.
Esto es más de lo mismo, como uno de los caballeros principales. Sí, sí, sí. ¿No ibas al barbero mucho? No, yo es que siempre tenía el pelo como tú, cuando tenía. Ahora que no tengo pelo, me lo corto. Y este. Eso es con mi padre también, efectivamente. Eso es hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Ah, fíjate, mi padre y mi madre, efectivamente. Claro. Ahí cuando todavía... Sí, mira el pelo, si tenía tanto pelo como tú. Sí, ya veo. Qué bien. Mira, bueno, estás en Rucandio de Río Tuerto. Es que me han mandado dos fotos, como esta, y en esta se te veía a ti, claramente, y en la otra digo, será el paisaje, porque solo veía un burro, digo, me está vacilando, un burro pastando, y digo, ¿qué me ha querido decir? Es que yo soy un enamorado de verdad de la montaña, es decir, desde hace muchísimos años, luego ha habido 10 años que he ido más hacia el sur por requerimientos femeninos, porque las mujeres o son de la montaña o dicen que llueve mucho, ¿no? Que a mí me parece que aquí no llueve nunca lo suficiente. Bueno... Este año, cuidado. Bueno, tú ya estás ya has pasado por alguna etapa, ¿no? De matrimonio. Sí. Estamos en el tercero y subiendo. Al ritmo que vas, no sé lo que te va a durar. Bueno. Y esto es en Rucandio, sí, efectivamente. Fíjate, esto es una cosa que me encontré en Madrid. Sí, eso es. Eso, lo que está detrás, sabes lo que es, ¿no? Claro, por eso me sorprendió de que está en el instituto. Sí. Ahora os contaré cómo conocí yo a Antonio, que es eso que está ahí. Está ahí en el instituto junto a un bar, o un vaso, perdón, del EIE, que es una jarra, sí. Y tenemos alguna más por ahí, yo creo. Bien, esto es una cosa que está dentro de Sonrío Nansa. Sí. Novedad mundial. Sí, la verdad es que sí. O sea, esto es un producto que hemos desarrollado ya, porque el producto ya está desarrollado, que es una conserva de alevín, de dorada y de lubina. No existe en el mundo. No. Y menos encima, o sea, una persona puede invitar a un amigo a comer y ponerle un plato. Dos estrellas Michelin, porque lo cocina Óscar Calleja, Anua, en su casa. Sí, esto es una cosa que habría sido totalmente imposible nuevamente si no hubiesen convergido varios entusiastas y amigos, entre ellos Óscar, que recuerdo que en el mes de finales de julio o principios de agosto, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 6 meses, ¿no? Sí. 6 meses es un periodo muy corto de tiempo para desarrollar un producto. Y sobre todo si no te dedicas a ello. Sí. Pues en el mes de finales de julio, agosto, fuimos a ver a Óscar a través de Carlos Mazorra, que es el director de Madrid. Fuimos a verle con unos prototipos de conserva que habíamos hecho. Una cosa como muy infantil casi, ¿no? Sí. Y entonces él lo abrió y dijo, oye, esto... Esto tiene unas posibilidades bárbaras. Se entusiasmó y empezamos a trabajar juntos. Y claro, Óscar es un fenómeno. Entonces, como es lo que es natural, automáticamente desarrolló una gama de sabores y de posibilidades tremendas. Ha sido una de las estrellas de Madrid Fusión. Sí, efectivamente. Hicimos, al menos según Capel, que es el gurú del... Claro, hicimos una cata en Platea, en Gold Gourmet con unos amigos, y vino Capel. Y entonces cuando vino Capel, pues automáticamente lo probó y dijo, bueno, esto es espectacular. Capel es el, para que la gente sepa, el crítico gastronómico del grupo El País reparte las estrellas Michelin, más o menos. Yo lo digo de una forma muy sencilla. Si tú sigues a 400 en redes sociales y a ti te siguen 40.000, eso es por algo, ¿no? Sí. Pues ya está. No hace falta. Y entonces nos invitó y en Madrid Fusión hemos estado en la zona VIP, hemos presentado los productos y de hecho yo marcho a Alemania pasado mañana a Biofag, que es la feria más importante de productos ecológicos de Europa, porque hemos conseguido hace 15 días un hito que inesperado para casi todo el mundo, no para nosotros, que hemos luchado mucho por ello, que es la certificación ecológica de la planta y de los productos que hacemos. Es decir, desde hace 15 días, todos los productos que hacemos en Sonrío Nansa, tanto la almeja, ostra y los alevines de dorada y lubina, están certificados ecológicos. Y entonces, las conservas de alevín de dorada, de alevín de lubina y de ostra, que también hacemos, aunque eso, digamos que sí hay algunos ejemplos en el mundo y en España también de ostra en conserva, aunque nosotros pensamos que las nuestras son mejores, lógicamente, pues nos vamos con ello a Alemania a hacer una presentación el jueves en el pabellón del ICEX de España, y la verdad es que tenemos una ilusión tremenda porque pensamos que es un producto
novísimo, es muy difícil innovar tanto en alimentación, incorporar un producto nuevo, y sin embargo la mayor parte de los expertos y de la gente normal, que eso a veces vale tanto o más, es decir, el usuario normal, al final, claro. Todo lo que hemos recibido es una crítica muy positiva, con lo cual estamos entusiasmados y esperamos que podamos vender un montón de conservas. Con lo cual habrá que hacerlo y transportarlo y alimentarlo y demás. Con lo cual todo esto es generar economía para la zona. Sin duda. Nos ha parecido que la parte, o sea, todo nuestro objetivo era conseguir una certificación ecológica y defender ese río Nansa que es donde nosotros estamos y todo lo cercano. Entonces cuando Óscar se incorporó al equipo y con ese entusiasmo y haciendo ese papel espectacular que él hace, nos pareció magnífico, porque teníamos a un chef 2 estrellas Michelin de momento, que yo le auguro la tercera muy pronto, vamos a tener que cambiar todos los envases. Y fíjate qué interesante, porque realmente está a pocos kilómetros de la planta. Es decir, estamos intentando que toda la zona de alguna manera se beneficie o le repercuta la riqueza que podamos crear en lo que es una empresa moderna, que hoy en día una empresa moderna es básicamente puestos de trabajo. Es decir, el empresario hoy en día es el trabajador número no sé cuántos de su propia empresa. Eso hay que saber que es así. Sin duda. El que quiera hacerse rico montando una empresa, pues debería hacer otra cosa, porque una empresa no la haces para hacerte rico, la haces para crear riqueza, y después de muchos años y con mucho esfuerzo, pues a lo mejor tienes la fortuna de además ganar mucho dinero. 30 años, dicen los japoneses. Pero eso es al final. No sé si nos queda alguna foto de ver. Bueno, querías... Ah, bueno, hombre, qué buena. Quien nos ha facilitado las fantástico fotos. Que Martín. Es Martín. Hace un año, recién comprada la planta. Yo mira, se nos nota muy sonrientes. Entonces. Luego hay mucho no es lo mismo, ¿no? Claro, no. Ha cambiado la cosa. Y no sé si tenemos ahí alguna más. Ah, bueno, sí. Esto es... ¿Tú te acuerdas de cuándo es esto? Hombre, claro, eso es de cuando hiciste, cuando nos conocimos tú y yo, que fue el mayor disparate. Fran, aquello fue, llegaste el último, llevábamos, yo creo que 12 horas o algo así. Más o menos, sí, de evento. De gente exponiendo proyectos. Se habían expuesto, pues no sé, 30 y tantos proyectos, una barbaridad. El pitch. Y a ti te tocó el último, y lejos de me dormir... Me tocó el último porque yo, voy a contar a la gente para que sepa un poco de qué proviene, me dan la patente... Un martes, y ese mismo día me llega la carta, mando un difundido, entre otros, a Andrés Dulanto, jefe de emprendimiento de la agencia EFE. Sí. Y el miércoles por la mañana me llama Dulanto, el director de emprendimiento de la agencia EFE, digo, que hemos liado. Y dice, oye, mira, está cerrado el plazo de inscripción, pero yo creo que si hablo con ellos hay un concurso, usted podría venir el sábado a Madrid. Y digo, yo trabajo hasta la una, digo, pero ¿y qué hora? Digo, hombre, acabará sobre las 5:30 a las 6. Digo, bueno, a las 4:30 estoy yo en Madrid, en el centro, sin ningún problema. Y tal. Y por eso me presenté al ISTI, que fue esa foto, si nos la puede volver a poner Fonso. Y fue espectacular, porque lejos de dormirse la gente, de repente eran como las 8 de la tarde. Bien. Entonces de repente empieza a haber una ¿sabes? Bueno, Fran es un monstruo. Aquel día fue espectacular. La gente, bueno, todo el mundo se sigue acordando, por supuesto. Sí. Lo podéis ver en el canal, en la presentación la podéis ver en el canal YouTube del Insti. Era una especie, de la voz, o sea, que están los coaches. Entonces tenía unas, como esto que ven ustedes aquí, como la carpeta que tengo yo, y levantaban, las había con 0, 1 y 1 más. Sí. Y habían repartido por allí folios a los cámaras y demás, y cuando acabé todos levantando el 1 más. No, fue claramente el mejor. Estaba Andrés Dulanto de jurado, estaba, que conocen al capitán de la selección española, Llorente. Joe Llorente de jurado, pues una serie de gente, y estuvo muy simpático. El inglés... Jack, también que decían, yo no sé si usted es un loco o un genio. Estuvo genial, lo pasamos muy bien. Fue fantástico. Que es cuando yo te conozco y digo, ostras, ¿qué hace? Tío, 3 años o 4. Sí, 4 va a hacer, me parece. 4 va a hacer ya. Sí, digo, este tío controla mucho. Me quedé prendado, sorprendido. Y de aquella relación, fuimos a la relación. Bueno, pero es que... Yo he ido muchas veces por el Insti, esto de coger de madrugada a las 5 de la mañana el autobús, ir, y a las 12 de la noche o a la 1 volverme en el alza. Lo que pasa es que, fíjate, Fran, nosotros ya tenemos una edad que nos permite saber que hay determinadas cosas que tienen que madurar. Sin duda. Entonces, las relaciones tienen que madurar, como las empresas. Entonces, hoy en día muchas veces la gente pretende que haya unos resultados demasiado a corto plazo. Y tú y yo somos muy inquietos. Sí. O sea, no estamos hablando de personas que no nos movamos. Pero
es necesario dar el tiempo suficiente para que tanto las empresas, por supuesto, como las relaciones, y eso que llaman networking ahora, sí, funcione. Y de hecho, cuando hay solidez en las relaciones, ocurre que van pasando los años y cada vez la relación es más sólida y es más fácil trabajar y hacer cosas. Sin duda. O sea, tú no puedes pensar que por haber desayunado un día con una persona o haberle visto, haberle dado la mano un día, esa persona ya es un amigo de toda la vida. Oiga, esto no es así. Uh-huh. Es necesario que vaya pasando los años y consolidando la relación. Y las circunstancias que se van haciendo. Oye, ha sido un auténtico placer tenerte. Ya sabes que siempre estar contigo. Fran, muchas gracias por invitarme. Y están ustedes ante uno de los grandes del emprendimiento, Sonrionanza, realmente muy, muy llamativo. Nos vamos a despedir además con él, pero vamos a despedir con una cosita que, bueno, tú has estado viendo y demás, a David, el chico andorrano que se hizo un brazo con un helicóptero de Lego, fantástico. Entonces, como bien sabes, que también vive al lado del Insti, está Guillermo, el chico este que hace brazos con una impresora 3D, y los hace para una ONG que tiene él y los lleva al tercer mundo. Los puso en contacto, dieron una charla recientemente en Barcelona, en la Universidad Internacional de Barcelona, y los preguntan, ¿y ustedes de qué se conocen? Pues mira, pues fíjese, de que en Cantabria hay un tipo ahí tal, que a mí me contactó, al otro me contactó, y se llama Espacio Emprendedores, o sea que ahí estuvimos, el próximo día lo pondremos fotos a platea llena, y voy a ponerle a la gente, vamos a despedir con el mensaje que nos mandó al grupo Espacio Emprendedores David por fin de año, y así nos despidió. Fenomenal. Recordarles a ustedes, los jueves a las 8:30, luego habrá reposiciones. Espacio Emprendedores. Este es el sitio de todo el mundo que quiera hacer cosas. Que quiera hacer cosas, se pone en contacto con nosotros en Vegavisión, en el mismo Facebook de Vegavisión TV. Le manda por Messenger cualquier indicación o cualquier forma de contacto y está con nosotros. Espacio Emprendedores, además, nos reunimos todos los miércoles de 6:30 a 8 en la Cámara de Comercio de Torrelavega. Así que si tienes inquietudes, quieres salirte un poquito de la zona de confort, este es tu hueco. Antonio, un placer y despedimos con David. Muchas gracias por venir y apuntaros a Espacio Emprendedores. Hola, compañeros de Espacio Emprendedores. Un saludo a todos y feliz año nuevo de Santorra. Como podéis ver, ya quedan pocas horas para 2018. Esperamos que sea un año donde todos sigamos teniendo los pies en el suelo y la cabeza en el cielo llena de sueños. Ahora mismo me estoy formando a tope para algún día poder llegar a formar parte de vuestra familia. Un saludo a todos y feliz 2018.